tienen la información. ¿Les parece si después de este pequeño espacio que me le robé al canal para promocionar mi evento, nos vamos con una de una? Ay, sí, de una. Bueno, ¿qué traes? Yo sé que ustedes son muy juiciosos. Claro. Se cuidan mucho con la comida. No son ese tipo de personas como yo que todo el tiempo está sufriendo. Pero a mí, por ejemplo, uno de los problemas es el pan con el café. Es que el pan es imposible de dejar. Nosotras también pecamos con el pan ¿Sí? y el café. Puede sí, dejar señor. Más fácil Jennifer a Ben Affleck que el pan. Que ya me cuentan esa historia. Pero un pancito al año no hace daño, miren. En este momento, Jenner Bedoya, Claudia Timaná y el combo de keto creyentes se miran como, eso es imposible. No, Claudia te está regañando ya por acá. Bueno, les hago una pregunta. Ustedes saben que yo soy bastante gallina, que cualquier cosita me asusta. ¿Ustedes son más fuertes? Claro, pues a veces. Depende de qué. Afortunadamente, yo no tengo compañeros que estén dispuestos a sacar lo peor de mí o que estén dispuestos a acercarme. Miren esto, por favor. Ay, Dios. ¿Qué pasó, ¿Qué le dio más susto? Qué horror. La bolsa negra o sentarse en las piernas del otro. No, no, yo creo que le dio más susto a la bolsa negra. Venga, yo sé que ustedes... Acá me gusta cuando promovemos las relaciones sanas. Ustedes son mujeres que se dan el gusto. Claro. O sea, Sandra con su el único novio que ha tenido en su vida. Ana Karina que lleva 3 años con su compañero sentimental. 15. Pero ustedes saben, 15. Sí, señor. Oh, 15. Sí. Pero ustedes saben que la convivencia no es fácil. Sí, no es fácil. Es cierto. Exactamente. Mire, por ejemplo, esta pareja que deja muy claro quién es el que debe llevar las riendas en el hogar. Me imagino. Aprendan, amigos. Quién es. Miren. Que todos seamos Harrison Darío, mire. Uno hace las cosas como le corresponde y se gana su premio. Un hombre obediente, juicioso. Exactamente. Bueno, ¿ustedes qué tanto cobran por su trabajo? Lo justo. Lo justo. Lo justo. ¿Y ustedes cobran por lo que saben hacer o por cómo lo saben hacer? Las dos cosas. Sí. Son importantes. Claro. Sí. ¿Qué está pensando, Sandra? No, porque es que muchas veces es importante cobrar por lo que sabemos, Sandra. Claro. Pero quiero entender. Mire, mire, por favor. Ah, ya entendí. Cobrar por lo que se sabe, más no por lo que se puede hacer. Bueno, y vamos a terminar esta tandita de echando carrete. Unos videos que yo sé que le gusta mucho a Anita, que son la revelación de sexo. Ah, sí. ¿Cierto? Sí. Eso todo normal, todo chévere. Hemos visto mucho accidente, mucha cosa. Pero todo bien hasta que alguno de los dos manifiesta tener un problema que complica la circunstancia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? El tipo es daltónico, Sandrita. Solo veía unas pequeñas manchas. Yo tenía un amigo. Yo tenía un amigo que era daltónico y todo lo que era verde lo veía naranja. Entonces las canchas de fútbol, por ejemplo, las veía naranjas. Era una cosa. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Fuerte, sí. Yo tengo un tío que es daltónico. 8:42. Pues ahí dejamos nuestro carrete. Y a esta hora nos vamos con las buenas noticias del entretenimiento. Esto es Mañana Express. Y hablamos de dos de los favoritos de la casa. Ay, sí, nos encantan. Sí, señor. Camilo y Evaluna, que están celebrando la llegada de Amaranto, su segunda hija. Pero miren, ellos siempre han sido muy especiales en sus redes sociales, con sus seguidores, porque los hacen partícipes siempre de los momentos especiales que viven y valiosos en su vida. Pues en este caso, precisamente el nacimiento de su segunda pequeñita fue todo un evento familiar. Todos corrieron a su alrededor y con unas emotivas palabras, la pareja quiso compartir con sus fanáticos cómo vivir. ¿Vieron este maravilloso momento? ¿Quieren verlo? Ver, por favor. Aquí está. Pues les quiero decir que toda mi admiración para Evaluna. Muy dura, muy intensa. No, eso no es nada fácil. Yo que estuve en una clínica y con 12 horas de trabajo de parto, te quiero decir que hacerlo ahí en su casa. En el suelo, en un tapetico. En el suelo, en un tapetico, es una dura. A mí me sorprenden muchas cosas de esta historia, por supuesto, es atípico ver este tipo de circunstancias. Sí, claro, en esta época. Exacto, pero a mí lo que me llama la atención es que finalmente ellos dos son los que popularmente se conocen como nativos digitales. Ajá. Entonces, tienen como esa necesidad de compartir lo que les pasa. Y su estilo de vida diferente. A mí, por ejemplo, me da pena hacerme un video porque dicen, de pronto dicen que está mal tendida la cama, en fin. Pero ellos, si se dan cuenta, estaban todo preparado para mostrarlo. Claro. Y a esos fanáticos, pues les encanta. Además, que uno de después de tener un bebé destruido. Exactamente. 8 de la mañana, 45 minutos. Me parecen lindos, reales. Atención, porque en Canal RCN nos inspira sentir la vibra de la solidaridad. Bueno, pues pendientes, porque ahí vamos a estar. Ya estaremos. En nuestra carroza del Canal RCN, saludando a toda la gente.
Chao, chao, corto, sobre largo, todo chao, Ana Karina. Corto, largo. Exactamente. Bueno, venga, ustedes ahorita hablaban de Ben Affleck, sí, y Jennifer López, la famosa estrella. Ay, no, a mí eso que... me tiene deprimida. Tenemos pero, información nueva. Hace un par de años ustedes nos contaron que se iban a volver a casar porque ya habían estado juntos, ajá, se separaron. Y fue muy famosa la cláusula prenupcial, sí, de que tenían que tener relaciones. Yo creo que desde ahí ya dañaron todo. ¿Qué necesidad de esas cláusulas? Sí, porque no sé, era exigirle... claro, a ella y a él, que todas las semanas... El amor no se obliga. Cuatro veces a la semana. Cuatro veces a la semana, exacto. Debe ser natural. ¿Será que falló el acuerdo? ¿Qué será lo que pasó? ¿Porque se van a separar otra vez o qué es lo que están diciendo? No, 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 es que ni siquiera se van a separar otra vez. Ya llevan mucho separados. Llevan meses, ¿sí?, estando lejos el uno del otro. Pero lo que se conoció, según fuentes internacionales y el diario Daily Mail, es la opción en venta. O sea, ¿pero están dándose como un espacio a ver si le funciona? No, no, no. Esto pasó después de una reconciliación. Ellos intentaron reconciliarse, sí, no funcionó, decidieron firmar el divorcio. Y los rumores empezaron desde el cumpleaños de Jennifer, que estuvo ella con una gran celebración, sus hijos, pero no estaba Ben Affleck por ningún lado. Oh, así es. My gosh. Hola, esto es famoso. Se acabó, sí, el matrimonio. Ay, no, qué tristeza. Mientras nosotros pasamos esta tristeza, vamos a hacer una pausa para comerciales, pero al regresar... Una carta romántica o romántica dejó al descubierto... No, pero un prohibido muy sutil, un prohibido muy sutil, pero es un prohibido envidioso. ¿Por qué? No, porque es que creo que ese amorcito que se está cocinando entre Alejandro Estrada y Dominica Duque... Yo creo que se cocinó ya, ¿no? Ya se cocinó, como dijo la chef, porque eso ya se cocinó. Ellos estuvieron juntos anoche en un nuevo reto de parejas. Mejor dicho, ahí se ve ya la química, se les nota. Y eso lo favoreció en la cocina al punto de que se llevaron el pin de inmunidad. Recordemos este momento, ¿les parece? Pues a ver. 8:59, ¿qué opinan ustedes de esa relación? Ay, que viva el amor, se ven Yo divinos. Quiero más tiempo. Sí. Esperar un poquito, a ver cómo evoluciona la cosa. ¿Por ella o por él? Por él y no los dos. Es que ellos pasaron por un momento complicado, sí, y volver al amor es difícil, ¿no? Todo ese tiempo trabajito. Exacto, pero cuando el amor aparece en el camino... Cuando el amor se da... No, no al revés, Sandra. Ah, okay. Pero es que yo hablaba por otra cosa. Ah, ok, ¿por qué? Porque va a hablar de Natalie. Es que, Sandra, por Dios. Sí, es que mientras Alejandro y Dominica pues estaban en las mieles del amor, como lo acabamos de ver, como lo vimos anoche, pues Natalie Umaña está haciendo algo bueno también. Ella está dando ejemplo de ayudar al prójimo. ¿Cómo les parece que con carrito en mano ella salió a las calles de Bogotá a repartir hamburguesas con agüita de panela para las personas en estado de vulnerabilidad? Muestra a ver. ¿Vio? Nadie puede juzgar a nadie. Mira. Así que cada quien da lo que tiene en el corazón, sí, y ahí estamos viendo que tienen cosas muy bonitas para dar. Y otra forma de amar. Exactamente. 9:01. Atención, porque estudiar sí es posible. Bueno, ¿ustedes qué tan sólidos sienten que tienen sus romances? Muy sólidos. Muy sólidos. O sea, también, si el Pipe Romero llega a hacerles una encuesta... No tienen nada que hacer ahí. O un test. Creo. ¿No? No, no, no. No creo. Porque sí, es que... No creo que haga nada. A veces uno dice, oiga, pero esta pareja se ve ahorita, ¿cómo la va a separar? Pero hay parejas que uno sí dice, menos mal apareció. Y es que Felipe es terrible. No. Eso es terrible. O sea, en esta quedó demostrado que llegó como un angelito para separar de pronto lo que estaba unido. Ay, Dios, ay, Dios no, mío. No sé, miremos mejor. Pipe, Ala. ¿Recuerden ustedes que un matrimonio no arregló mal noviazgo? Ni un hijo arreglado mal matrimonio. 9:07, sabias palabras. Hasta ahora saludamos a nuestros compañeros de Buen Día Colombia. Hola, compadre, si vino peinado usted, ¿no? Hola. Sí, compadre, era usted, ¿eh? Relaja otra vez. Sí, sí, yo peinado. Sí, buenos días, sí. Venía corriendo, ¿cómo amanecen? Qué rico verlos ustedes. Bueno, nos vemos, un abrazo muy grande, 9:08 de la mañana, y a esta hora Sandra nos tiene una información muy importante, Sandrita. Sí, señor, y es que tener un gato es entenderlos sin hablar, por eso sabemos que lo mejor para alimentarlos es eso que los hace ronronearte cada día, como NutreCat, uniendo amigos. Y a las 9 de la mañana, 9 minutos, hacemos una pausa para comerciales, pero al regresar... Todas las ganas de irse por una playita, por allá en un hotel en Cartagena, lo que ejercita el co. Bueno, ya 18 minutos de fondo, oímos al gran Silvestre Dangond, que es protagonista de una noticia que le está dando la vuelta a las redes sociales y tiene que ver
con una confesión o unas declaraciones muy importantes que dio a uno de los tipos que tiene mayor influencia en el mundo de la música latinoamericana, que se llama Molusco. Contemos la historia, por favor. Así es, Carlitos. Él nunca ha negado que en algún momento de su carrera tuvo problemas con sustancias psicoactivas, y en esta oportunidad, como tú lo mencionas, Carlitos, en conversación con Molusco TV, pues aseguró que las drogas nunca lo dominaron afortunadamente en su vida, y por eso logró dejarlas cuando se lo propuso. ¿Quieren ver cómo fue la historia? Tremendo, muy valiente contar esa historia, ¿no? Muy valiente, la verdad. Qué orgullo que logró salir adelante. Lo cuenta ya muy tranquilo porque ya pasó hace mucho tiempo esa etapa en su vida complicada. Primero lo que decía él, muchas veces uno lo veía por ahí en parrandas o carnaval. No lo veía tan feliz con esas cosas chistosas. Pero pronto su cervecita o algo así estaba tranquilo. Es que la energía vital de ese testango debe ser una cosa impresionante. Así que se roba los shows. Yo no necesito. Y en verdad no necesita, él tiene demasiada energía y se le ven las presentaciones. Se va saltando de un lado a otro. Tremendo bozarrón. Exactamente. Oigan, pero tengo entendido que no solo habló de este problema o de este tema en la entrevista, sino que le contó a Molusco varias cosas. Claro, porque es que hay un tema que es muy importante y que todos estamos a la expectativa, lo habíamos hablado ya antes, y es esa canción que hizo con Karol G, que no ha salido todavía, pero todos queremos ya escucharla y también saber detalles. Pues Silvestre Dangond también le contó a Molusco detalles de cómo fue grabar una canción con Karol G, cómo fue la jornada en el estudio y también de cuál fue su percepción sobre la bichota, qué piensa de ella, qué piensa de esa paisa que conquista el corazón de todos los colombianos y además del mundo entero. Sí, claro, muestra a ver. Sí, así es. Oiga, pero ¿cuándo irá a salir la canción? No sé, porque todavía no han dicho, pero habló tan bonito de Karol G, hablaba mucho a Carlitos del alcance vocal, de la voz de Karol G, que a él le impresionaba lo lindo que canta. Sí, de su personalidad también. A mí me encanta que yo soy Team Karol G, que repite canciones. Oigan, ¿saben qué es lo que pasa? Que, y Silvestre Dangond. Cuando son dos estrellas, porque pues no podemos negar, seguramente Karol G está en otra liga diferente a la de Silvestre, pero Silvestre es otra gran estrella. Entonces hay una cantidad de cosas, de detalles jurídicos, de repartición de porcentajes, en fin, que hacen que tenga que estar todo eso listo para que cuando la canción salga no vaya a haber. Bueno, muy bien, pero estaremos pendientes. ¿Vieron los nuevos capítulos? Claro, no, es que no, yo no me aguanto. No me vayan a spoilear, por favor, que mira, lo que pasa es que... No, Sandra, que está así, pegada. Lo que pasa es que Don Armando y Betty como que están peleando. Bueno, no se la pierdan, ya saben. Es una de las producciones más vistas está en el increíble. Mundo. Ahora, de una mujer que yo no sabía que se dedica a recomendarles a sus seguidores y seguidoras la manera correcta de vestirse. Sí, muchas cosas. Sí, pero vamos a ver si a nuestro chismoso de confianza, Santi Vargas, le fue así de bien, Carlitos. Ay, Dios. Porque ella se fue, él se fue a visitarla, a ella, la talentosa Laura Barjún, y terminó, eso sí, como Pedro por su casa, pidiéndole hasta tinto a la abuela de Laura. Imagínense eso, qué vergüenza. Dios mío. Lo importante es que la actriz le contó varios chismes, entre esos, el proyecto en el que abre su corazón junto a una gran amiga. Además, le ayudó a Santi con su pinta. ¿Será que ese cambio se quedó igual? No, yo no creo. No sé si se dieron cuenta, Santiago trabajando en pantaloneta. Esa es la influencia del Fercho, el novio de Karol G, que anda en pantaloneta. Yo creo que eso fue. Oiga, mucha atención, nos van a perder hoy a la 1:15 a Arnovis Dalmero en Salto Largo. Ojalá nos vaya bien. Nosotros nos encontramos mañana. Los queremos. Pasa mañana, los queremos mucho. Chao.